Ok chicos, estamos aquí en vivo con señor Marcos Sánchez. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Marcos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor tener aquí y estoy seguro que el día de hoy vamos a sacar <laughs> muchos nuggets de oro. Pero antes me gustaría que presentara para los que no te conocen en qué lugar estás, dónde estás. Explícame un poco quién eres, Marcos. Claro, pues... Nada, muchas gracias por, por tenerme hoy. Yo soy Marcos, soy fotógrafo de bodas y también uh, trabajo en Square News. Eh, llevo como fotógrafo 10, 11 años, no me acuerdo muy bien, o 12 incluso. Creo que la primera boda que hice fue hace 12 años. Eh, y desde el principio, el tema del diseño siempre me ha gustado, las, siempre me he hecho todas mis webs. Entonces, es una cosa que con la que le he dedicado bastante tiempo y gracias a, bueno, pues a eso la relación con con Square News llevó a un paso más eh, yo vivo en Barcelona cerca de Barcelona vamos porque casi toda la gente que dice que vive en Barcelona no vive en Barcelona <laughs> entonces, entonces es un mito que la gente vive en Barcelona sí creo que no vive nadie pero toda la gente que conoce desde que fuera cuando yo, cuando yo no vivía aquí decía dónde vives en Barcelona ay qué parte bueno en Barcelona no en eso lo no que falaba ahí ya te <risa> dices, <risa> casi siempre es así no eh, uh -huh. entonces bueno vivo así fuera, fuera de la ¿no? <laughs> ciudad <laughs> eh, y, y nada no, es un placer estar aquí con vosotros hoy para, para hablar un poquito de este tema explícame un poco de este background cómo es que llegaste a SquareMuse tienes un background de diseño de programación o cómo es ese? bueno pues como igual que la fotografía <laughs> un poco autodidacta no creo que cuando muchos de los que estamos en este negocio o que somos creativos pues casi siempre gran parte de tus conocimientos son son auto automotivados, ¿no? Porque uh -huh. pues si eres fotógrafo luego tienes que saber de bueno diseño web, tienes que saber de SEO, tienes que saber de marketing, tienes que saber de nacional clientes y si eres videógrafo, o eres florista pues igual, ¿no? Uh -huh. Entonces ya te digo un poco primero por necesidad y luego por gusto, eh, pues llevo años, te digo, siempre friqueando, bueno también fui programador de otras cosas antes de, de ser fotógrafo, uh -huh. entonces, pues tenía un poco de conocimiento técnico, aunque yo digo lenguajes diferentes, pero pues simplemente me gustaba eh, estar ahí toqueteando la parte de atrás de las webs, ¿no? Uh -huh. eh, eso, con el equipo de Flow llevo también años trabajando en otros proyectos y, pues, fue una cosa un poco natural. Qué bien. Entonces, ¿cuánto uh -huh. tiempo divides el día de hoy entre fotografía y esa parte de, 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 de sitio web que dedicas junto con sí. Square Meals? Claro, sí, me faltan, me faltan horas, ¿no? <laughs> eh, pero mitad y mitad ahora, más o menos. Ah, porque, okay. bueno. Claro, depende del año, ¿no? Hay momentos del año en que, ahora en verano, que aquí en, en España la temporada de bodas es más concentrada en el verano por, por el clima y tal. Uh -huh. Entonces, pues en verano dedico un poco más a la fotografía y el resto del invierno eh, a Square News, a otros temas, claro. Wow. Vamos a, hoy vamos a clarificar todas esas preguntas que tenemos acerca uh -huh. del sitio web, especialmente uh -huh. muy para fotógrafos. <laughs> Yo creo que es un tema que hay constante curiosidad. Eh, de cómo empezar, cuál es la función, cuál es la mejor manera de hacer y qué mejor que hablar contigo, Marcos, que es un mm. experto en eso. Pero vamos a empezar con una pregunta básica. Me gustaría saber, ¿cuál es la función del sitio web? ¿Por qué necesitamos tener un sitio web como fotógrafos, Marcos? Claro. Pues bueno, para empezar, estamos en el siglo XXI y si algo no está en la web, no existe, ¿no? Eh, okay. Cualquier cosa, primero okay. que hacer es buscar en Internet y si algo no sale, ya, ostras, es raro, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, pues tener una web y tenerla solo por, por decir que existes, ¿no? Entonces, primero, eso es lo primero, ¿no? De, de, okay. te da la crear? existencia, yo existo. Claro, te da, te da la, la credibilidad, la credibilidad. Entonces, ¿no? vamos es que, a. Eh, es hasta responder una eh, pregunta filosófica. Existe. Sí. sí, es verdad. Si algo no está en Internet, no existe. O sea, no te, no te, no te lo crees, ¿no? Entonces, eh, da legitimidad, bueno, te da presencia, es, es okay. nuestro escaparate, ¿no? Entonces, mm. Mm, depend, cumple muchos factores a la vez la web, ¿no? Porque mm. también depende de cada uno, cómo esté situado, en qué punto de, de su carrera y, y de. Y de y cómo, de dónde vengan sus clientes, si son más locales o son más de fuera. Uh -huh. eh, pues la web nos permite, por un lado, llegar a, a, a gente que no está en nuestro entorno físico, es decir, si vives en un pueblo, pues antes tenías una tienda y todo tu, tu pueblo te conocía. Uh -huh. Pero ahora, gracias a la web, podemos llegar a gente que no está en nuestro pueblo. Yeah. Entonces es el escaparate que nos pone de cara al mundo. Uh -huh. Pero ya te digo, tiene muchas funciones, sobre todo explicar. Quién somos y qué es lo que hacemos. Ajá. Pero la principal principal en un negocio, creo que es convertir clientes, posibles clientes en clientes que pagan. No, Entonces, oh, me gusta eso. Claro. <laughs> eso me gusta más que existir. Claro, pero si, si no existes, nadie te va a pagar, ¿no? Entonces, eh, tú no puedes comprar algo que no existe. Tú no puedes Ajá. comprar algo que no, que no encuentras, ¿no? Ajá. Entonces, la web es la que nos pone en el sitio, pero lo principal, o sea, su función última. Para un emprendedor o un negocio es, es eso: que, que alguien que entra, y te conozca o sabe algo de ti, llegue a convertirse en tu cliente, pues si te contrate para, para lo que sea que te dediques. Bueno, en nuestro caso, para fotógrafos, que nos contraten para que pues, hagamos fotos. Ok, vamos a hacer una pregunta para ya contestar eso, para que nadie más pregunte: ¿es necesario tener un sitio web, sí o no? Yo creo que es indispensabilísimo con mayúsculas. <laughs> Así es, ahí está la respuesta, chicos. Claro. Sí o sí tenemos que tener un sitio web. No hay, 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 hay una manera de no tenerlo el día de hoy. Sí, se podría decir okay. un sí. Es decir, yo creo que si, por ejemplo, eso, tu negocio es muy, muy local. Uh -huh. Es decir, tú trabajas en un, tu ámbito es muy local, pues la web es menos importante, porque si trabajas en un ámbito local es muy pequeño, ¿no? Es decir, yeah. si trabajas en una ciudad, en un pueblito muy pequeño y eres el único, a lo mejor un sitio físico es más importante y aún así, según para qué tipo de clientes, ¿no? Mm. cliente probablemente bueno, eh, iba a decir un poco más, nivel más alto, pero tampoco tiene por qué, por qué ser así. Pero bueno, quizá que si tu rango es muy, muy local, puedes mm. salvarte sin, sin una web, pero en el momento en que quieras tener Sangüe. un cliente que no viva en la calle de al lado tuya, uh -huh. es eh, sí, indispensable. Perfecto. Entonces, ¿cómo, vamos a empezar. ¿Cómo podemos estructurar mejor nuestro website? Vamos a pensar que tengo una página web sencilla que he hecho cinco años atrás. No sé por qué toda vez que preguntan los fotógrafos cómo, eh, si tienen página web, la mayoría responde, estoy trabajando en ella. <laughs> es un constante claro. trabajo y nunca está terminado. ¿no? <laughs> Entonces, cómo podemos y hasta nos da vergüenza. Yo creo que muchos no decimos de eso de que ah estamos trabajando porque a veces nos da sí. vergüenza de enseñar nuestra página web. Entonces, sí, nos ha pasado, ¿no? Y, y tenerla sin actualizar durante años. Ajá. Es verdad que es un, es un trabajo, ¿no? Pero creo que es verdad que eso, hoy en día, ¿no? Con, con redes sociales, pues puedes tener un es más fácil de tener un portfolio actualizado, un, un punto de contacto más actualizado, pero creo que cumple funciones diferentes, es decir, las redes sociales son un buen gancho para encontrar gente, para darte a conocer, para encontrar ciertos tipos de, de personas, pero la web trae, tiene un poder en, en, en convertir y en transmitir una información que es difícil transmitir en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿quién eres? Un mensaje claro y conciso que convierta a la información mm. muy, muy dirigida, porque en redes sociales estamos constantemente... Soltando cosas, ¿no? Tienes que estar continuamente. Entonces, no siempre el mensaje va a ser 100% conciso y claro. La web es el sitio en el que convertir, en el que transmitir tu mensaje bien concreto y bien estudiado. Uh -huh. eh, pero bueno, me voy liando. Eh, para empezar, es mejor tener una web sencilla, sin volverte muy loco, pero que, okay. que esté ahí, ¿no? Y que pueda tener la información básica, que es quién okay. eres y qué es lo que haces uh -huh. y para quién. ¿no? Que, Perfecto. Que eso es lo, como lo básico. Entonces, es mejor tener una web muy sencilla. Que cumpla esas funciones a no tenerla. Ya. Yeah. Entonces, a la hora de estructurarla, eh, hay que pensar pues, esas, esas, esas preguntas, ¿no? ¿Qué es, lo que queremos, ¿Qué es lo que queremos transmitir, comunicar con nuestra web y uh -huh. a quién? Entonces, la base sería, bueno, pues las bases, eh, bueno, pensar en eso, en, los, en las diferentes. Ah, es que me estoy dando muchas vueltas, quizá. <laughs> no, andas no bien. Pero sí, lo básico a la hora de estructurarla, pues una home, okay. un portfolio de algún uh -huh. tipo, eh, una página de información en la que se hable Ajá. de ti, de quién eres y de lo que haces, uh -huh. y un contacto, ¿no? Eso serían como yeah. las cuatro... Entonces, las... si voy a empezar... Y no quiero hacer algo complicado. Vamos a empezar a estructurar con las bases, ¿no? Entonces claro. tú dices, empezar con tal vez un poquito de portfolio, de dónde estás, quién eres y qué es lo sí, que Sí, esas haces. son las, las preguntas básicas: quién eres, uh -huh. dónde estás y, y qué es lo que ofreces, ¿no? Pero luego ya, claro, entramos en profundizar que ese mensaje ha de ser. Eh, muy estudiado en pensar de quién es tú, a quién te diriges para que, para que ese mensaje tenga sentido, ¿no? Porque puede ser un mensaje muy, muy, muy general, pero soy un fotógrafo y hago fotos de bodas. Sí, así es. Perfecto. Pero, no, sí, ¿Y, y, para, y para los fotógrafos de boda, eh, Marcos, tú que tienes mucha experiencia eh, lidiando con páginas web de fotógrafos eh, y todo eso. ¿Cuáles son algunos elementos que el fotógrafo tiene que tener aparte, digamos, de lo básico que sería el portfolio, el sobre mí? Hay algo así que nos podría ayudar a conectar con el cliente, algún elemento que podríamos tenerlo ahí. Claro, yo creo que en realidad no hay que sobrepensar las cosas. Es decir, con eso que es lo básico ya te sirve. Lo que hay que pensar muy bien, yo creo que es cómo está eso de, 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 de medido las palabras, tanto la copy que utilizamos, el mensaje, uh -huh. como las imágenes que, que ponemos y la forma en, en, en la que lo hilamos. Eh, yo te digo, lo, creo que lo, la clave es eso. Puedes tener una página muy sencilla con, con 20 frases escritas uh -huh. y, y 50 fotos que convierta muy bien, y, y porque si está muy afinado el, el, el mensaje para quién va dirigido. Eh, no te hace falta más, ¿no? Entonces, no yeah. hace falta tener mil galerías de bodas, puedes tener cinco, no hace falta tener textos y textos y eh, párrafos gigantes, sino un mensaje muy cuidado. Entonces, lo primero creo que es siempre pensar quién es tu cliente, a quién te diriges uh -huh. y hablarle a él directamente, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que ese mensaje esté enfocado a esa persona para que cuando entre se siente identificado. Eh, Hoy en día, bueno, todos la sabemos de esto mucho, pero es verdad que hay muchos fotógrafos, entonces tenemos que elegir muy bien nuestro, nuestro target, ¿no? Para saber nuestro nicho y, y que ese mensaje esté, esté claro en la web, ¿no? Ok, entonces tú, ¿dónde podemos diferenciar? Porque a veces pensamos que la página web en sí es lo que nos va a diferenciar, pero quizás estás yendo más por un lado, que quizás no es la página web en sí, quizás son las palabras que utilizamos. ¿Cómo hay algunos tips que nos puede dar que, Marcos, yo quiero ser un fotógrafo diferente y quiero que mi página llame la atención? ¿Qué es lo que podría yo hacer para que sea, digamos, diferente de los otros fotógrafos aquí en mi ciudad? Claro, pues... Claro, es que yo lo he dicho, que ser diferente, ¿no? Entonces puede ser diferente de muchas maneras. En, en términos de diseño web, eh, una idea sería mirar qué hace tu competencia y hacer lo contrario, ¿no? O sea, es, el, es, lo, es lo de siempre, pero eh, hay muchas formas de diferenciarse con la web. Puede ser yendo a la última, ¿no? Buscando las últimas tendencias de web, aunque no suelen funcionar tan bien de cara a. A, a convertir, a no ser que busques un, un tipo de cliente súper moderno y súper a la última, uh -huh. en general, mi recomendación es siempre web muy sencillas en cuanto a navegación y usabilidad, porque yeah. aunque no lo pensemos, hay gente que no es tan hábil con la tecnología, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es importante que la web sea muy sencilla. Pero. Sí, yo te digo, en cuanto a contenido o forma, más o menos serán todas iguales, pero jugando con esos elementos que deben contener y que se respondan a las preguntas de quién eres, y qué haces, y a quién va dirigido, pues eso. Uno de los errores básicos es, es tener la web igual que la de el fotógrafo que te gusta, ¿no? O, okay. o, de, o de tu competencia. Entonces, eh, claro, no hay, una, no hay una fórmula de, de para que seas diferente en el sentido simplemente pues ser diferente. O sea, ser, perfecto. Ser un... ¿Cuáles son algunos errores que los fotógrafos cometen en su sitio? Yo creo que debe de haber muchos errores. <laughs> Pero sí, por me... ejemplo, cuando ves, dije, uh, ese ya es súper común. Claro, hay, pues, errores? Hay, hay bastantes. Desde, por <laughs> ejemplo, una, una muy clásica, que es un poco más técnico, es no cambiar el, el favicon. Que Ajá. es el iconito este, ¿sabes cuál es el icono que hace ah, que, así que, que sale la liga de C justo B Pues entonces arriba hay un, un iconito y mucha gente tiene el base que viene por defecto en WordPress o en el tema que han comprado o en el space, space, Es como un error simbólico de. de tal, <laughs> pero yendo a niveles a, a un, poco, un poco más. Hay varios, hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, creo que un error muy grande que mucha gente comete es no incluir dónde están, o su email, Ajá. o no incluir. Una foto de ellos mismos, ¿no? A veces nos da vergüenza salir en fotos o lo que sea, pero creo que tanto el email facilita que te, que con, te contacten, porque uh -huh. hay gente que prefiere contactarte y escribir formularios por lo que sea. O si tu formulario de contacto de repente no funciona, te pueden contactar por email. Uh -huh. eh, eh, la foto creo que es básica: tener una foto en la que sales sonriendo, uh -huh. no, una foto con la cámara, no una foto en plan, qué guay que soy, una foto que. que que permita al que entras, pues verte, ver que eres, no sé, que eres una persona en la que puede confiar, ¿no? Ponerte, ponerte cara. Entonces no esconderte, ¿no? A veces yo me encuentro con en un web que no dicen ni su nombre, si quieras, como somos un equipo y ya está, ¿no? Y no salen Ajá. ni ellos ni. Entonces no desconfías, ¿no? O no conectas con ellos tanto a, ni... a ese nivel. Eh, tener, por ejemplo, errores, about, el típico about que. Que solo habla de ellos en plan de me gusta el café con leche y me gustan las mañanas en la playa y me gusta montar en bici. ¿sabes? Muy bien, está bien hablar de, de ti, porque uh -huh. quieres conectar con los clientes, pero a la vez, a, no sé, aburre. El about también creo sea, toda tu web tiene que hablar de cliente, incluso tu About. Entonces, uh -huh. tienes que buscar puntos de más de conexión con ellos. Uh -huh. eh, ah, bueno, sí, un, un error muy, muy clásico y que creo que es muy, muy importante uh -huh. es no tener um, call to action definidos o llamadas uh -huh. a la acción, ¿no? Que es, si tú vas a una página de compra, de, pues de Zara o de lo que sea, ¿no? Es, son los típicos botones que pone uh -huh. añadir, a, añadir a la cesta, ¿no? O uh -huh. contacta, contactar o depende de la... En nuestro caso de fotógrafo suele ser más que te envíen un email, ¿no? Cuando tú sí. quieres que haga algo. Entonces hay muchas webs que no lo tienen... Que no lo tienen incorporado en los puntos clave. ¿no? Ya. Yeah. Hay que pensar que un cliente, un, bueno, un visitante, entra en tu web y va a tener como un viaje dentro de esa web, tiene una, yeah. una ruta. Entonces, entra yeah. en la home. Lo primero que todo el mundo hace siempre es bajar. Eso uh -huh. es, o sea, está demostrado. Es, entran y bajan. Por eso, pues la home se suele estructurar para acompañar ese, ese desplazamiento que suelen hacer. Y entonces hay que pensar pues dónde van a ir, qué van a hacer clic, qué pueden ver. Uh -huh. Entonces, en esos momentos, cuando han pues, llegado, han visto quién eres, qué es lo que haces, el siguiente paso que queremos es que nos contacten. Entonces, pues, a veces mucha gente le falta tener los, estos botones de contacto en, en muchos sitios, en sitios muy en sitios adecuados. Um, yeah. También, también el no enlazar correctamente todo el contenido, en ese uh -huh. sentido, ¿no? Pensando en. Vale, pues llego a la página de Abbott, cuando se acabe quiero que vean el portfolio, pues cuando esté el portfolio quiero que vean yeah. la página de información, crear ese, ese, ese vínculo. Sí. Yeah. Eh, ¿Qué tan importante es hacer una página actualizada, por ejemplo? ¿Es importante hacer el blog, por ejemplo, en la página web? ¿O podemos dejar con puras fotos de portfolio y dejarlo por un tiempo? Sí, no, no hay que... De, o sea, Creo que es importante revisarlo de vez en cuando, pues una vez al año o dos veces al año, depende, ¿no? O sea, depende, de, depende de tus objetivos. Por ejemplo, si, si quieres darle, si, si, si quieres utilizar el SEO para, para tu negocio y que sea una fuente de, de adquisición de clientes, pues entonces requieres, requiere que, que dediques tiempo y esfuerzo a tener un blog actualizado para crear contenido. Si tu SEO no es tan importante, es decir... Tú consigues clientes por otras vías y si el SEO no le das tanta importancia. Pues en ese caso, la web, si está al día, ¿no? revisarla una vez al año dos veces al año con bodas nuevas okay. y revisar que el, que el mensaje siga estando relevante, eh, relevante con tu negocio ese, o sea, que no okay. se quede atrás, ¿no? Que no uh -huh. se quede atrás de tu negocio, que si tus clientes evolucionan, tu web esté al día. Uh -huh. Pero eso, gracias a las redes sociales, puedes utilizar redes sociales para tener un digamos un portfolio más al día. Siempre y cuando la, la web esté al día de, de, pues eso, de ese portfolio ¿no? o de ese mensaje. Ajá, perfecto. Y ok, Marcos, mira, y, yo soy fotógrafo, tengo algunas bodas pendientes que voy a hacer, pero no tengo página web, estoy manejando todo por Instagram, el tipo de uh -huh. ¿no? situación. Ahora quiero empezar a construir una página web. ¿Por vale. dónde empiezo? ¿Dónde tengo que ver? Porque hay tantas opciones el día de hoy. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Tengo que contratar a una persona? ¿Lo hago yo? ¿Cuáles son mis opciones el día de hoy? ¿O por dónde empiezo? Claro. Pues ahí hay que definir ¿no? la relación entre, entre siempre, entre el dinero y, y las posibilidades. ¿no? ¿Ah? Eh, quiero invertir mucho dinero y olvidarme. Quiero hacerlo yo porque tengo poco dinero. Eh, entonces, hay primero es, hay que pensar ¿no? o, eh, si lo quieres hacer tú o quieres contactar a alguien. Uh -huh. Luego, el primer paso o sea, creo que sería elegir la plataforma que vas a utilizar, si va a ser pues, WordPress o Squarespace o Showit o alguna cosa así. Uh -huh. Entonces, hay diferencias entre unas y otras en cuanto a facilidad de uso, precio y posibilidades. Por ejemplo, WordPress es gratis, solo hace uh -huh. falta un hosting, pero es la más compleja de, de, de usar es la que más mantenimiento requiere. Uh -huh. Entonces, la curva de aprendizaje es más larga, ¿no? Requiere que, que dediques más tiempo y si eres una persona que no es muy técnica, uh -huh. o sea, que la tecnología no es no su, fuente, su fuerte, pues eh, yo miraría antes Squarespace o, por ejemplo, antes que, que WordPress. Squarespace es mucho más sencillo. Uh -huh. eh, WordPress hoy en día tiene... Tienes, eh, Herramientas que hacen que se parezca un poco a Squarespace, por ejemplo, a la hora de, 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 de crear las páginas, pero bueno, sigue siendo más engorroso todo. Entonces, primero sería elegir la, la plataforma Ajá. y entonces ya pensar igual si vamos a hacerla desde cero por nuestra cuenta, porque nos liamos, si vamos okay. a contratar a un diseñador para hacer un trabajo personalizado, diseñador, programador, depende de la plataforma, o si queremos optar por un tema predefinido, un tema que ya esté hecho, pues. Hay muchos en el mercado, como los de SquareMuse, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, por ejemplo, un tema, personal, un tema es okay. un, un balance entre los dos, porque te da un diseño ya bonito y estudiado por un precio que no se acerca ni mucho menos a un trabajo personalizado. Si vamos a contratar a un diseñador, pues nos va a hacer algo perfecto hecho a medida a nuestro, uh -huh. nuestro gusto o, o, o preferencias, pero el coste va a ser bastante más elevado. Sí, eh, eh, por mi experiencia particularmente, yo he tenido ambos lados. Sí. Entonces empecé con Squarespace, recuerdo, hace muchos años, apenas estaba en beta, estaba en WPPI, ahí en una pequeño booth empecé porque esa era mi gran problema en esa época, hace como nueve, diez años. Mm. Eh, no había una plataforma sencilla de hacer la página web y WordPress era un poco más compleja porque necesitaba entender un poco de código eh, y todo uh -huh. eso, invertir un poco más de tiempo. Entonces llega Squarespace y facilita todo el proceso. Uh -huh. Entonces por muchos años dije, pues voy a estar con Squarespace, pero llegó a un punto que mi conocimiento de diseño, obviamente, no era suficiente. Entonces mismo con la plataforma de Squarespace que uno digo, con un poquito de conocimiento puede arreglarlo. También podemos contratar personas más eh, expertas, especializadas, para que también nos ayude a diseñar la página en Squarespace, claro. ¿no? Entonces, desde ahí, por alguna razón, cambié a WordPress y por muchos años estuve también en WordPress, pero en el WordPress no me llamaba para entrar a la página y digo de mi lado no de, del lado uh -huh. del admin sí. entrarla para modificar porque cualquier modificación siento que iba a pasar algo con la página sí. <laughs> sí, <¿todavía risa> entonces la que se va a romper o se va a romper la página entonces me daba mucho ese miedo que era uno de los puntos negativos que veía de de WordPress que no tenía ese acceso rápido de hacer alguna modificación, especialmente si algo estaba programado, una foto, uh -huh. entonces siempre tenía que llamar a un programador o la diseñadora para que me ayudara y eso era como una barrera. Pero, y, y, y ahora he decidido cambiar a Squarespace otra vez por esa razón. Pero mi pregunta es, al final del día, sin entrar en la parte técnica o el lado nerd de las cosas. Al final, ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, ¿va a afectar algo al fotógrafo entre escoger WordPress y Squarespace como, como website? Sí. En, para el 99% de la gente, no. Es decir, okay. Squarespace, lo bueno que tienes es que es estable, que no tienes que estar. Eh, preocupándote eso no de que se rompa de que se estropee simplemente es muy visual entras cambias y sabes que está ahí no WordPress es más complicado requiere mucha mucha más conocimiento estar pendiente de que eso de que la de que se actualice de que los plugins de que no haya conflictos es un lío no Ajá. pero WordPress la ventaja que tiene frente a Squarespace es puede ser más barato si tienes un hosting barato y compras o no compras un tema o lo haces tú. Okay. si compras un tema ya el año es el mismo. Uh -huh. La ventaja que puede tener es que si realmente es, eres un friki y, y conoces de código, puedes quizá optimizarla para SEO un poquito más. Okay. Entrando ya a niveles bastante... Pero profundos. ese nivel, para entrar a ese nivel, necesitaríamos ya... Estamos hablando de entrar ya a... Saber expert. mucho. Okay. Sí, o sea, a nivel experto de SEO. Porque sí. la... Lo, el, la 80% del SEO es más de la página, entonces, yeah. o sea, de ver contenido. Uh -huh. eh, la parte técnica para cambiar, es decir, Squarespace es rápido, pero WordPress puede ser lo más. Pero para que WordPress sea más rápido que Squarespace, pues hay que saber qué tocar, hay que, o sea, yeah. sí, requieren unos niveles un poco más avanzados de, de WordPress que, que de primeras no vamos a saber qué hacer, ¿no? preguntas. Sí. ¿Usas Squarespace o WordPress? Pues me ha pasado lo mismo que a ti. He estado. Eh, no sé, 7-8 años en Squarespace y me cambié a WordPress hace este invierno Ajá. Por, por un tema de pues, combinación de factores por un lado porque tengo varias webs, la mía la de mi mujer y un par de webs más que, estaba, que tengo un mismo hosting dedicado, entonces eh, claro, el, el coste de Squarespace para cinco webs eh, con e-commerce y rápidas Ajá. es mucho más, ahí la comparación es muy grande para un solo sitio web, para el mío solo, si supuesto, tuviese el mío, no cambiaría. Yeah. Pero por un tema de tener varias webs en un solo servidor único para mí, eh, pues me salía cuenta. Entonces pero, ahora estás en WordPress. El, el, el cambio lo odié. O sea, cuando tuve yeah. que hacer la web fue: ¿por qué demonios? <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me cambié? ¿no? Porque uh -huh. de verdad que es todo mucho más, para mí es todo mucho más engorrosa. Sí. WordPress es una plataforma que no estaba pensada para esto, ¿no? O sea, estaba uh -huh. pensada para A hacer, blog. Para hacer un sí. blog, ¿no? Lo que uh -huh. pasa es que al ser de código libre, pues uh -huh. la gente le buscó la forma de hacer de todo y se puede hacer de todo porque es una plataforma muy flexible, pero es engorrosa, es una plataforma sí. de, del siglo XX. O sea, tú entras y es como, pff, ¿qué es esto? Sí. O sea, es, es muy, muy. Sí. Eso. Muy sí y todo. siento que siento que Squarespace en los últimos años realmente elevaron mucho la, las, las funciones de la página sí. nos dieron un poco más de libertad también de diseño entonces siento sí. que eh, al final del día si no conocemos de programación siempre para mí la recomendación es hacer Squarespace para evitar todo ese sí. problema no entonces sí. y es eh, muy sencillo o sea van es lo que tú dices van a... Añadieron las animaciones que pues incluso la gente a, antes las hacía con, con a nivel manual con CSS con código se podía añadir activas a, animaciones yo las añadí hace tiempo Ajá. y ahora ya son cosas que están que están por sí. de en la plataforma con lo cual van siempre añadiendo es una plataforma muy grande y van añadiendo eh, funcionalidades para estar un poco al día Ajá. y no solo eso eh, lo que me gusta de Squarespace y que está saliendo más son eh, también ese ese vínculo no esa mancuerna que hace con Squermios que nos da eh, la posibilidad también de aumentar todavía más yo creo que Squermios está muy pensado en, la, en los fotógrafos en los ¿Sí? parte creativos siempre están solucionando cosas que si el Squarespace no te soluciona el Square Muse te da algunas herramientas también de diseño y todo eso. Está, está increíble. Por eso digo, para mí no hay ninguna razón de estar en WordPress a no ser que eres un experto, que eres programarlo, ¿no? Pero una pregunta, eh, es una pregunta quizás, eh, ¿cómo, ¿cómo decía? Eh, decía Pablo, es una eh, Pablo Laguía, es una pregunta tramposa que <laughs> es trampa. Pero... ¿Qué es más importante para un sitio web, Marcos, para el fotógrafo? ¿El diseño o la funcionalidad? Sí, sí, sí. <laughs> sí es una de esas preguntas en la que, en la, que la respuesta es las dos, ¿no? O sea, si tengo que elegir. Vamos a ver, tengo, tengo mil, tengo mil euros. Invierto en un diseñador gráfico o en un programador. <laughs> Claro, o sea, por ejemplo, eso es una, eso es una, eso es una, es una eh, pregunta que, sobre todo en WordPress, tenía más sentido porque es verdad que, que, que requería un poco de las dos. Uh -huh. En Squarespace es más sencillo porque el, el, la programación no es tan necesaria, porque la plataforma de por sí ya te da la, te da la, la funcionalidad. Entonces, uh -huh. en ese sentido, es más, es más sencillo que invertir en el diseño, Ajá. pero igualmente yo invertiría, lo dividiría, invertiría en diseño, invertiría en copy, invertiría en, en branding quizá y, y un poquito para almacenar por ahí. Eh, pero sí, creo que realmente ha de ser un balance, ¿no? Porque si, si tú eres fotógrafo y vendes imagen, tu diseño tiene que estar al día. Ajá. Y a la vez un buen diseño tiene, tiene en cuenta la funcionalidad. Es decir, por ejemplo yeah. nosotros en Square News los diseños no están pensados solo para que sean bonitos sino que está súper estudiado que lo que te decía antes del viaje del usuario que la funcionalidad uh -huh. que responda que responda a un uso ¿no? a una uh -huh. función que es convertir clientes en o sea, convertir visitantes en clientes así entonces es. un buen diseño no es solo que sea bonito uh -huh. sino que, que sea funcional así que va incluida la <laughs> va incluida <laughs> de la mano lo salvaste lo lo, lo contestaste <laughs> Te quieres hacer una trampa aquí, Marco. Eh, ¿Cuánto? Esa es una pregunta, digo, Quizás un poco contextualizado por cada persona, pero también siento que hay un estándar global, ¿no? En, sea en donde sea, ¿no? Mi pregunta es: ¿Cuánto debemos de esperar como fotógrafos de invertir en una página web? Vamos a pensar lo mínimo que debería, así como que el mínimo que me va a tener que costar. Coste. Y cuál sería, por ejemplo, un promedio, ¿no? Eh, sé es que estamos en diferentes partes del mundo, claro. pero algo que probablemente vamos a estar eh, de acuerdo sí. es que una página web no debería de costar menos de 100 dólares o 100 euros. Claro, <laughs> o sea, aquí de, 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 incluimos, yo creo que por un lado, el primer, el primer precio sería un, no sé, por ejemplo, para WordPress un tema de WordPress barato de estos, de, de ThemeForest, cosas así, uh -huh. que hay, claro, hay temas desde 50 euros. Ay, yeah. Añades, añades el, el hosting, que también hay hosting muy barato por otros 50 euros, yeah. y por 100 euros puedes tener una web. Okay. ok. Digamos, si te haces tú todo, no si todo haces tú y con, con digamos, el, un tema... A ver, estos temas, de, de, de estos temas que cuestan 50 euros suelen ser un dolor de cabeza porque son lentos, pues están basados en tecnologías muy antiguas porque por eso son baratos, Ajá. entonces luego va a ser un infierno también de, de editar y de, de tal, entonces yo huiría, huiría un poco de esos, de esos temas de, de tan baratos. Ajá. En caso de Squarespace, pues a lo mejor solo pagando Squarespace, que son el plan más sencillo, no sé, 16, 16, 16 dólares, dólares al mes, ¿no? Ajá. pues Squarespace también tiene incluidos muchos diseños. Eh, también bastante sencillos y, y básicos, pero elegantes, ¿no? Entonces, pues, eso sería el diseño mínimo, o sea, el precio mínimo. Entonces, un precio eh, mínimo, si, si estamos en Squarespace, quizás de esos 6 dólares sería que unos eh, sí, 100, 200, 200, 300 dólares llegado, por año. 200 dólares al año, sí. Ajá. En Squarespace, o sea, en WordPress, si quieres algo decente, anda por ahí, porque un hosting bueno también va a ser unos 7, 8 dólares al mes mínimo y, y un tema pues igual Yo, un, yendo a un tema decente como un tema de floatings por ejemplo un tema que esté pensado para fotógrafos que no sea un tema genérico que sirva para, para tiendas de coches o cafeterías o tiendas de ropa entonces un tema que esté un poco estudiado porque lo que iba no tiene ya la funcionalidad pensada no es solo que sea bonito sino que, que esté enfocado a, a los clientes pues igual cuesta otros 200 Perfecto. No, entonces, quizá, o... entonces, en realidad, vamos a pensar, si tú estás en la industria de la fotografía de boda, si el mínimo que cuesta, digamos, un, una página web es 300, 400 dólares, no mm. te debería haber una excusa para no tenerlo. ¿Verdad? Porque sí. estamos hablando de 400 anuales y quizás vas a estar con esa página dos años, sí. quizás tres años. Claro. Entonces, estamos hablando de... De, de 100 dólares al año, que sería unos 10 dólares al mes. Entonces, cuando muchos dan la excusa de que eh, es muy caro o eso también, no, no entraría ahí, porque sí es posible hacerlo. Claro, y aparte, es que como gasto de negocio, es que es, 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 de, es, es de coña. Es decir, si, si tú quieres abrir una cafetería, eh, ya solo una cafetera cuesta 15 mil dólares. Es, Entonces, eh, el coste de tener una página web para un negocio como el nuestro, pues es muy barato, verdad que es dinero, es. pero, pero eh, solo el hecho de poder cerrar una boda a través de ello, pues ya, ya, vale, ya, la pena. ya vale la pena. Perfecto. Entonces, ahora, vamos, ese es lo básico. Pero, ¿qué involucraría, por ejemplo? Entonces, Marcos, yo tengo 300, ¿qué más necesito si quiero vale. tener una página web buena? Claro. O con un diseño Entonces, bueno. Yo te digo, por el básico que sería, pues, un coste eso de unos 200 y algo, a lo mejor, quizá, por ejemplo, si necesitas Squarespace, es el coste de, de, de la plataforma. Uh -huh. eh, el siguiente nivel serían, pues, invertir eso en temas, en plantillas de calidad okay. pensadas para fotógrafos. Uh -huh. como, pues en nuestro caso, Square Muse, hay más. Eh, y ya el siguiente, que son, pues, igual, unos 200, 300 dólares, depende de la plantilla, depende de si coges con ofertas o no. Ajá. Uh -huh. Y el siguiente paso ya sería eh, un diseño custom personalizado, ¿no? Porque contratar a un diseñador o un diseñador y programador para que haga un trabajo yeah. único, único nuestro. Que eso ya se va generalmente a los dos. Diría que 2000 a media puede ser un precio medio. Perfecto. Entonces, solo, por, por el, solo por el diseño. Solo es por eso. Entonces, Entonces vamos a hablar así como que. Algo intermedio. Si tú estás, vas a ser solo, quizás va a ser entre 300 dólares al año. Si quieres llegar a un nivel más intermedio con, un, con una plantilla un poco mejor pensada, probablemente vas a estar entre 600, 800 dólares. Uh -huh. El próximo nivel sería ya contratar a una persona para que te haga ese trabajo, ¿no? Una diseñadora claro. gráfica que te ayude, o un programador que te ayude a montar todo eso. Eh, ¿Qué tan importante es? ¿Tú crees, en tu opinión, tener esa persona? ¿O tú crees que eh, deberíamos de hacer nosotros? ¿Cómo, cómo, 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 cómo decido eso? Eh, creo que depende del punto en el que estés en tu, en tu negocio, en tu carrera, ¿no? Es decir, para empezar, eh, no creo que sea necesario. Es, creo que es un punto a lo mejor en el que más adelante eh, quieras algo muy concreto porque tienes muy claro que... ...tu target, tu tipo de cliente... ...va a responder mejor. Yo realmente creo que no es necesario... ...habiendo... ...temas personalizados, o sea, temas... ...plantillas pensadas para nuestros negocios. Ajá. Porque... ...simplemente por un hecho de que... ...yo, por ejemplo, cambio mi web... ...cada año, prácticamente, ¿no? Yeah. Si una... ...si un, una web te cuesta... ...2.000, 3.000 dólares... La vas a alargar más simplemente por rentabilizar el coste. Y quizá la vas a alargar más de lo necesario, porque en ese momento de repente su, tu mensaje o tu web eh, se queda desfasado. También un mensa, un, una web eh, personalizada, generalmente el código eh, no lo puedes tocar. No es como, por Ajá. ejemplo, una plantilla que está basada en, en Squarespace o en WordPress, un tema que tú puedes modificar. Cuando es una cosa que está hecha a medida, eh, es mucho más complicado de modificar. Ajá. entonces suelen ser webs que al final arrastras más tiempo por el hecho de que ha sido muy cara yeah. entonces creo que el balance de encontrar un, un tema punto. una plantilla que, que, te, que es un gasto extra pero a la vez puedes cambiar si te hace falta Ajá. Eh, es el, el equilibrio entre los dos ¿no? entonces... Y hablando de ese tema de tiempo hay digo yo, no hay ninguna fórmula pero ¿cada cuánto Deberíamos de cambiar la página web. ¿Qué se ¿Hay una recomendación o cómo funciona eso? Claro, digo, bueno, yo como soy muy friki de, del diseño web, pues uh -huh. la cambio demasiado, seguramente. Todos mis amigos, Pablo y la guía que citaba, se, se pues, flipan conmigo, ¿no? Y mira, por ejemplo, Pablo, al contrario, ha estado cinco o seis años con la misma web. Okay actualizando un poco nuevos trabajos, pero ajá. la web ha sido la misma. La acaba Bien. de cambiar este verano y, de hecho, la ha cambiado que es muy parecida a la que tenía. O sea, no, no ha actualizado okay. ni el branding ni, ni, el, ni el diseño mucho, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. esto es como todo. Depende de en qué punto es tu negocio. Si tus clientes vienen por el boca a boca y, o vienen por Instagram o vienen ajá. porque es un negocio local tu web no es tan importante siempre que no esté muy desfasada yeah. si tu el seo por ejemplo tu web juega un papel muy importante en tu adquisición de clientes y es una de las fuentes principales es importante que esté al día yo yeah. creo que digamos, que un poco que la clave es que no se quede desfasada ¿no? Que, yeah. que no se quede de, detrás de tu negocio que si yeah. tus clientes han evolucionado tu estilo ha evolucionado o tu mensaje ha evolucionado yeah. que estés pendiente de que esté al tiempo a sí. veces puede ser simplemente cambiar ya te digo las imágenes y las palabras y la web te puede seguir utilizando más tiempo. Yeah. Pero sí que hay que echar un ojo de vez en cuando a eso, ¿no? A que, a que sí. no se quede detrás. Sí, entonces eso, eso puede, ser, puede afectarnos negativamente, ¿no? Por ejemplo, que tu Instagram está tan eh, moderno, eh, actualizado, y entra a la página y, a ver, regresé a los años 90 otra vez. Pero, ¿no? ¿no? Y, y que eso parece que es otra persona. Ajá, perfecto. Eh, en cuestión de futuro del sitio web, quizás va a haber fotógrafos aquí diciendo, Marcos, ¿sabes qué? Pues estoy aquí en el Instagram, en Facebook, en TikTok, y la verdad es que no necesito página web, me va muy bien. Eh, yo creo que página web quizás es algo eh, del pasado. ¿Hay, ¿Hay algo? ¿Cómo ves el futuro del sitio web? Este, Tú que estás más adentro de todo ese desarrollo de tecnología y todo eso. ¿Cómo está avanzando, digamos, los sitios web en términos de funcionalidad y todo eso? ¿Cómo, cómo ves esa, esa cuestión? A ver, yo es que sigo pensando que la web es básica, pero porque cumplen funciones diferentes, o sea, son compatibles. Es verdad que, eso, que las redes sociales hoy en día nos permiten conectar rápido eh, y enseñar un portfolio muy actualizado, pero es un mensaje muy disperso, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando si tienes una copia estudiada para transmitir tu mensaje muy concreto a, a quién es, ¿no? uh -huh. o sea, quién soy y, soy y a qué cliente le hablas, porque creo que es una de las, de las partes importantes, sobre todo cuando evolucionamos en, el, en la carrera, ¿no? Al principio, cuando empezamos, pues todo nos vale, nos da igual uno que otro, es como cerrar una boda, genial, sí. ¿y ¿a quién? Uh -huh. pues, no tenemos un cliente, un target más de, tan definido, ¿no? Y conforme vamos avanzando, vamos definiendo nuestro estilo. El tipo de boda que nos gustan, los clientes que queremos. Ajá. Y vamos afinando dentro de eso, ¿no? Entonces, cuanto más afines, Ajá. más importante es que tu mensaje sea muy claro para, para esos clientes. Entonces, es, muy es más fácil hacerlo dentro de una web. Yeah. La web es verdad que ha evolucionado acercándose, sobre todo, al, al teléfono móvil. Yeah. Eh, y hoy en día ya, en, de media, el 60% de los visitantes de una web Suelen ser visitas móvil. Entonces, yeah. eh, la web se ha adaptado mucho a, la, a cómo funciona un teléfono. Es decir, por yeah. eso ahora se, se hacen páginas muy largas, uh -huh. se, suele utilizar, se suele dar mucha importancia a la home. Uh -huh. Que la home en sí, donde la página en la que llegas, sea prácticamente una toda tu web en miniatura. Entonces, que sin salir de la home ya puedes ver toda tu información, quién eres ver tu portfolio, que todo esté ya en la home. Yeah. Porque sin tener que buscar un menú, simplemente deslizando vamos Ajá. viendo toda la información no entonces sí que hay hay cambios un poco en, en yeah. tecnología para hacerlas más rápida más accesibles pero al fin y al cabo es lo mismo que el mensaje sea sea claro y esté muy bien enfocado sí. pero... es, ese es un punto interesante porque la mayoría de nosotros estamos siempre viendo la página web cuando diseñamos en una computadora y a veces nos olvidamos que que hay la función de celular y eso siempre claro. me pasa, siempre me veo así como que siempre estoy tan enfocado en la página web, en la claro. pantalla de, de la computadora, que me olvida el celular. Claro, sí, es verdad, porque claro en el ordenador se ve muy bien, trabajas en él, ¿no? Para, para hacerla y es que es verdad que, que el diseño te da mucha más opción, ¿no? Porque al ser ancho puedes jugar con elementos que una pantalla de teléfono no, no puedes. Pero aunque la versión, digamos, de, de, de ordenador, Puede ser más bonita, hay que prestarle muchísima atención a, de hecho, la principal atención a, a la versión sí. móvil. Eh, de hecho, Google ya, ya lo prioriza, las búsquedas web, la usabilidad o sea, de, de móvil, todo ya va por delante. Entonces. ¿Tú crees eh, que es el futuro? ¿Tú crees que cada vez más las páginas web, básicamente, se va a revertir? ¿Que, ¿Que va a ser mucho más focado en, la, en el diseño del móvil más que la pantalla? Sí, van, vamos, ya hoy en día van, tienen que ir de la mano y no puedes no puedes olvidar ninguna de las dos. De momento, te digo, la tendencia de tráfico a, a, a el móvil ha sobrepasado al ordenador, porque oh, bueno. al final, por la noche, ¿no? Nos sentamos en el sofá, miramos el teléfono, estamos en cualquier lado, miramos en el teléfono, ¿no? Ajá. Entonces, cuando a lo mejor nuestros clientes, en el caso de las bodas, suelen ser más las mujeres, cuando se dedican a, a buscar un fotógrafo, pues eso, por la noche, cuando están después de cenar, tienen un rato, o a lo mejor en el, en el metro. En uh -huh. el transporte hacia el trabajo o en el descanso. Yeah. Entonces, lo que tienen a mano es el teléfono. Entonces, sí que, que hay que tenerlo muy muy presente y, y, y saber que, que, que es súper importante, vamos, que Perfecto. ahora Un poquito más de la mitad ya. Voy a hacer algunas preguntas aquí de las personas que nos uh -huh. hicieron algunas preguntas. A ver si tiene algunos momentos aquí para ayudar. Eh, ¿Qué hosting recomiendas? ¿Tienes algún hosting en específico que recomiendes? Sí, uh, CloudWays es uh -huh. un hosting que calidad-precio es vamos, imbatible. Uh -huh. eh, tienes servidores dedicados en la nube uh -huh. que van súper rápidos en diferentes eh, vamos, tienes en, por todo el mundo, puedes elegir servidores base, tanto en Europa, Estados Unidos, eh, Latinoamérica y por todos lados. Uh -huh. eh, y por el precio que tiene, por pues, el más barato, que creo que son 7-8 dólares al mes. O sea, es imbatible, porque hay, te digo, hay, hay hostings de, sí, 3, 4 dólares al mes, 5 dólares al mes, pero esos son siempre servidores compartidos, yeah. eh, con poco procesamiento. Entonces, con el servidor base más barato de todos de, de Cloudways, la, la web vuela. Para, Perfecto. Para, para Una WordPress, pregunta, esa, esa de, 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 de hosting, eso estamos hablando probablemente si tú estás en WordPress, si estás en sí, Squarespace. Para, WordPress. para Squarespace no hay como escoger, ¿verdad? ¿no? Ellos tienen no, su no. propio servidor. Claro, ellos tienen servicios okay. por todo el mundo, repetidores, o sea que te olvidas, es nada. Okay. Los beneficios de. O sea, de, de Perfecto. Hosting. Entonces, si estamos hablando de hosting WordPress, ¿ok? Eh, una pregunta: ¿a partir de cuántas bodas tengo que hacer en mi página web? Una. <laughs> ¿No? Una. Ahí está. Claro. La yo, por ejemplo, en, en cuando yo empecé, pues estuve un verano de, de secund con otro fotógrafo y, y, y cuando acabé, pues me hice una web y no tenía contratada ninguna boda. De su momento, claro, hace años, ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a mi web, contraté bodas. O sea, para mí fue yeah. antes, ¿no? Entonces, yo creo que, que el momento en que piensas que quieres vender bodas, hazte una web. Así es, una, ahí está. Sí, una. <laughs> eh, una pregunta, esa es una pregunta que siempre sale. Eh, poner precios en la página web. ¿Cómo, eh, ¿cómo decides eso? <laughs> claro. Es un, es un tema delicado. Yo creo que está bien dar un, un base, un desde. Porque, uh -huh. eh, o sea, yo, por ejemplo, no los pongo y, y creo que como, como yo sé que como usuario me fastidia. Si yo voy buscando algo y no veo un precio, yeah. me fastidia. Porque tengo que uh -huh. contactar. ¿no? Y a lo mejor que yo estoy buscando información y ya me obligan a dar ese paso que a veces no doy. Uh -huh. Entonces, eh, sé, que, sé que es molesto para el cliente no verlo, por eso un desde. Un precio base. Una referencia. Simple. Una referencia está bien porque sienta como una base para saber de por dónde van los tiros, yeah. pero, pero creo que, no es, que es mejor no tenerlo porque, bueno, tú también hablas mucho de precios y creo que es interesante tener precios adaptados a diferentes tipos de clientes. Yeah. Entonces, Entonces... No, lo, no lo puedes hacer si tienes un precio único. Mm, perfecto. Eh, ¿Qué es? Eh, Vamos a ver aquí otro... Eh... Hosting, ok eh, Yo creo que básicamente es eso Y la última pregunta es ¿Qué sitio recomiendas para comenzar Yo mismo una página? Y yo puedo contestar esa pregunta <laughs> Si Marcos me deja Yo creo claro. que la manera más fácil Como habíamos mencionado antes Es a través de Squarespace Que es Squarespace no me está pagando, chicos, y si Squarespace ve eso, ojalá que me paguen un día aquí por la publicidad gratis, pero yo creo que es la plataforma más sencilla y adaptada para los fotógrafos especialmente, porque tienes unos templates que empiezan eh, ya hechos, ¿no? Algunas eh, plantillas que facilitan esa visualización y no solamente eso, la programación al móvil que lo que estábamos hablando ya es integrada, ¿no? Entonces en WordPress a veces nosotros mismos tenemos que diseñar como dos mm. páginas, pero en Squarespace ya todo está diseñando mientras esté dentro de su ecosistema, dentro de su template, ¿no? Ahora, si quieren tener diseño más fino todavía, yo creo que Squareviews es una excelente opción. Muchos, no sé, yo, yo antes eh, hasta llegué a confundir Squarespace con Squarespace. No sé si te, te dicen eso, pero eh, a veces. Sí, sí, sí. A veces ¿no? eh, llegan preguntas de, 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 a través del, del chat, ¿no? De, 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 Squarespace y es como, eh, eso no es, o sea, no, no somos de Squarespace. No. <laughs> Sí, Pero, ya es... solo el nombre del principio confunde un poco. A ¿sí? ver, ¿cómo... explícanos un poco la diferencia entre Squarespace y Square Muse para los fotógrafos que van claro. entrando y no tienen. Explícame un poquito ese proceso, Marcos. Claro, sí, Squarespace es la plataforma, como iniciamos, que te da el hosting, te da la, la tecnología para hacer una página web visual muy sencillo. Es decir, que tú construyes las páginas simplemente arrastrando. Después pues digo, aquí quiero tener una foto, aquí quiero poner un texto. Entonces es muy Ajá. fácil crear una web. Entonces, SquareMuse nace como, como una hermana de Floteams que ya hacía temas para WordPress. Ajá. Entonces, empezamos a pasar nuestros temas a, a, a SquareMuse, a Squarespace, porque hay una demanda. Muchos fotógrafos, yo incluido, nos pasamos a, a Squarespace por la facilidad de uso, por lo que es de utilizar. Entonces, queríamos, pero queríamos diseños mejores, porque Squarespace tiene diseños por defecto, muy Ajá. sencillos, pero ninguno pensado para fotógrafos de boda hay algunos uh -huh. portafolios muy sencillos pero no había diseños al día es decir Squarespace yeah. tiene diseños que están bien pero no hacen nuevos diseños muy a menudo uh -huh. ni, ni sobre todo enfocados tan complejos como los nuestros entonces yeah. había esa necesidad de por muchos fotógrafos de tener diseños más elegantes más al día más más trendies, ¿no? más guays uh -huh. que para Squarespace entonces pues ahí entramos nosotros a, a crear temas para fotógrafos y creativos. Ya no empezó siendo para fotógrafos, sobre todo de boda, y ahora tenemos un margen más, más amplio de, de creativos. Pero pues eso son, son diseños. Es la forma de tener una web a la última en Squarespace sin, sin tener que contratar a nadie. Perfecto, entonces. A nadie en mano, sí. Necesito contratar primero Squarespace antes de. Usar Square, No puedo usar Square Muse directamente, ¿verdad? Claro, no puedes, sí, no puedes, no puedes utilizar Square Muse sin Squarespace, Ajá. aunque no necesariamente tienes que contratarlo primero, porque, por ejemplo, si vas a hacer un tema de comprar un tema de, de 7.1 de los nuevos, que es cuando empezarás, eh, nosotros te enviamos el, la plantilla en versión de prueba. Entonces, Ajá, tú okay. puedes, como tienes tres meses, pues puedes ir editándola y una vez que la tengas lista ya la pones, la lanzas y pagas. o oh, eso es muy importante. Claro, así puedes ahorrar un par de semanas, unas semanas okay. que, te, que tardes en editarla sin, sin tener que pagar. Ok, chicos, entonces podemos utilizar el Square News antes. Podemos hacer una prueba durante tres meses, si quieres un poco de tiempo para hacer la página y después ya comprarla. ¿Es eso? O sea, el... el... Digamos, el tema de Square News lo compras al principio, pero que el, ah, digamos el, el servicio de Squarespace puedes ahorrar a tres, un, meses, sí, tres, meses. Meses, tres meses. hasta sí, tres meses, Ah, eh, ok, ok, eso es, eso en, es... El, en el tiempo que preparas la web. Ah, Ok, entonces, por ejemplo, no necesito contratar Squarespace inmediatamente, puedo estar claro. en, en, en prueba y puedo comprar el Square News. Y eso. voy haciendo la, la, la página web y cuando ya esté listo, y ahí es cuando ya empieza sí. a entrar el pago. Sí, puedes Square ahorrar, Paseo. pues ahorras un par de meses de Perfecto. De, 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 de Perfecto. Y no solo eso, chicos, aquí hay un código. Puede entrar al SquareMuse. Y utilizar el código de Be Here Project y van a tener el 25% en todo lo que hay ahí en el website. Yo personalmente estoy utilizando eh, Squarespace. Estoy en el proceso de, 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 de personalizar mis Square y Ya próximamente les voy a enseñar mi nueva página web, chicos. Así que no estuviera recomendando si no estoy utilizando. Eh, pero antes de despedirnos, ya llegó el tiempo, Marcos, muchísimas gracias por tu Ahora tiempo, todo el conocimiento, toda esa información que nos que nos compartiste, espero que eh, ha declarado algunas dudas si eres fotógrafo creativo que estás viendo eso y tienes alguna pregunta sobre página web, dejen ahí en el grupo de Be Here Project, ahí sigan a Marco Sánchez también eh, estoy seguro que si le manda un DM <laughs> con wow. mucho gusto les va a ayudar a guiar, ahí está su Instagram directamente, está eh, es fotógrafo de boda y también está en Square News. Así que, ¿qué mejor persona para hacer preguntas si estás en la fotografía de boda? También no olviden de escuchar el podcast, chicos. Estamos disponibles en Google, en Spotify, en Apple Podcast. Ahí arriba pueden ver. Marcos, te dejo como la última palabra. ¿Cómo? <laughs> para que despida y de la gente. Claro, pues nada, no, un placer, muchas gracias por haberme tenido hoy aquí. Y como bien decías, si tenéis dudas sobre temas de web, eh, diseño, etcétera, Squarespace, Square News, lo que sea, eh, no dudéis en, en suscribirme. Y, y nada, y darte las gracias por, por tenerme y por toda la labor que estás haciendo para traer información a todos los fotógrafos de, de habla hispana, que, que se agradece un montón y es verdad que, que pues a todos eh, no sé, siempre escuchamos cosas interesantes. Muchísimas gracias Marcos, esperamos coincidirnos ahí, espero visitar ahí o que vengas aquí a México Eso. y esperamos poder echar una cervecita o una tequila próximamente. Las dos cosas. Muchísimas gracias chicos, estamos pendientes, nos vemos. Bye bye. Chao, chao.